a día de hoy, se ha movilizado ya de forma que ha llegado a las personas, que ha llegado, digamos, a las empresas de La Palma afectados, un total de 179 millones de euros. Por lo tanto, no estamos hablando de promesas, no estamos hablando de recursos que están previstos para La Palma, sino esto ya son recursos que se han recibido.